¡Hola, clanero! ¿Cómo estamos? ¡Hola, clanero! ¡Bienvenido a Probando Mazos Top! Aquella sección fenomenal que hacemos con los mejores mazos de los top del mundo. Así que bueno, nos vamos ahí a TV Royal, ¿vale? Que tengo ahí un puntecillo. Y fijaros, el 6 contra el 7. ¿Os acordáis el vídeo ese que subí el martes? El martes, que fue un análisis y opinión, ¿vale? Mi opinión de la actualización y no salió nada aquí. Pues bueno, parece que ya lo han medio arreglado. Espera. No lo han arreglado. Si solo sale uno. O sea, de todas las repeticiones que estamos viendo aquí, solo sale una que sea realmente top, ¿vale? Porque, por ejemplo, Ian, vamos a ver el perfil de Ian. Máximo 3418 trofeos. Tiene menos trofeos que yo, ¿vale? Eso no es un jugador top. Yo no soy un jugador top, ¿vale? Ika, 3117. Tampoco, yo no sé la gente que sale aquí y por qué sale. Bueno, puesto 6 contra el 7. Esta está bastante interesante. Todas estas cartas las tengo. He estado esperando todos estos días, ¿vale? Porque hoy es viernes, viernes a las 23:30. De todas maneras, no sé cuándo estará viendo el vídeo, pero he estado esperando para ver si alguien utilizaba el tronco. Porque madre mía, qué guapo está, tío. Está muy chulo. Y espera, aquí. Y no hay nadie, de verdad. He estado mirando en un montón de arenas y no veo que nadie utilice el tronco, ¿vale? Sobre todo, quería ver a ver si había alguna repetición top, ¿vale? De estos de, por ejemplo, los 50 primeros mejores, ¿vale? Y no hay nadie que utilice el tronco. De hecho, también he estado mirando por aquí para copiar algún mazo y no se ve nadie, que de hecho es que casi nadie ya mete legendarias potentes, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Una princesa solo. Por aquí, por ejemplo, el minero. Vamos a bajar un poco. Este, el 28. La ¡oh, madre mía! Ya tiene el espíritu de fuego, el espíritu de hielo al 13. Y la legendaria esta al 4. Bueno, que no he encontrado a nadie con el tronco, que es la emoción que yo tenía. Así que vamos a dedicarnos a ver este, que es el puesto 6 contra el 7, ¿vale? No están en el podio, pero es el top 10 de mejores jugadores del mundo. Vamos a ver. Por arriba, no le ha tocado nada bueno, ¿eh? Tenemos ahí Valkyria con cañón. Vamos a ver, soltar a Valkyria. A ver, efectivamente, suelta Valkyria. Fijaros, antes de que llegara a la gota 10, directamente lanza tropa, ¿vale? Tenemos la legendaria al 5, que es el máximo. Y por el otro lado un montapuerco con esbirro al 13. Al 13 es lo máximo también, ¿vale? Los comunes al 13 es lo máximo que hay, no hay más. Vale, llega, madre mía, ha hecho bastante daño, fijaros esos esbirrillos. Y bueno, la Valkyria también está haciendo daño, ¿vale? Porque es una carta que tiene muchísima vida. Y fijaros con el tema de la espiral, ha dejado la torre a 1833 de vida, ¿vale? Parece que va a ganar el de abajo. Vamos a ver quién gana. Vale, recolector por parte de, yo qué sé, Shin-Chan lo vamos a llamar en el día de hoy. Otras veces lo llamamos Asuke, otros Akira. Bueno, hoy le ha tocado Shin-Chan, ¿vale? De este de videojuego este, bueno, videojuego, serie, etcétera. ¿Vale? Va a hacer daño, ¿eh? Parece que tumba la torre. Sí, me da a mí que va a tumbar la torre de Shin-Chan. Efectivamente, 1-0 para Lily. Vale, va a beber mosquetera más Valkyria. ¿Cómo va a parar eso? Vale, ha metido ahí sin problema. Ha parado con un mini P.E.K.K.A. rápidamente. Vale, pues parece que tiene la partida Lily. Me gusta el mazo de Lily, ¿vale? Ese montapuerco más esbirro es como utiliza, cómo lo utiliza para dañar a la torre enemiga. Pero vamos a ver por qué. Resulta que Shin-Chan tiene dos recolectores. Cuidado con el tema, ¿vale? Cuidado con el tema. A ver, ¿Lili no tiene ninguna defensa? Parece que Lili no tiene ninguna defensa. Va por las tres coronas. Cuidado, duende a cuchillo. Veneno. Pero a los duendes a cuchillo le da tiempo a dar las puñaladas de siempre. Vale, ha lanzado ahí unos esqueletos que no le ha servido para nada a Shin-Chan. La legendaria está haciendo muchísimo daño. Cuidado con el tema. Lanza una... bueno, lanza una común, que es el cañón para esa princesa. Vamos a ver, clanero, esto está bastante interesante. A ver. Vale, princesita por detrás, otra vez. Quiere ir a por las tres coronas. No llega a entenderlo del todo, ¿eh? Y ha gastado de uno de Lisin que tampoco sé por qué. Parece que va a ser empate. Zap, llega ahí, mini peca, nada. Solo le va a dar un golpe. Tenemos por ahí otro zap de parte de Shin-Chan. Ahí llega, dos princesitas ya en el campo de batalla. Muere una, mueren las dos realmente con el veneno ese que le acaba de lanzar Shin-Chan. Y vamos a ver porque tiene la torre 838. Le puede hacer daño, ¿vale? Le puede hacer bastante daño. Congela es la última carta, no la conocíamos hasta ahora.
Vamos a ver, ha metido ahí el mini P.E.K.K.A. también. Veamos, veamos, veamos. 15 segundos. Madre mía, 13 segundos. Vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6. Lo consigue. Uy, menos mal que han lanzado esos esqueletillos para molestar. No hay manera de que la mosquetera apuntara a la torre, claneros. Al final gana Lily. Gran partida por parte del séptimo del mundo, me parece. ¿Este era el séptimo o era el cuarto? El séptimo, no, era el sexto. El sexto del mundo aquí de leyenda italiana. Madre mía, vale, pues nos vamos a copiar el mazo. A ver si todavía lo tiene en su perfil. Ver perfil. Sí, es este, junto al hielo, ¿vale? Utiliza mini P.E.K.K.A. para defender. Distrae con la reina mientras mete por la otra línea. O montapuercos más duendes o montapuercos más esbirros. Me mola, me mola, me mola. ¿Y yo a qué baraja lo copio? Porque yo tengo esta, la 2, que está chula. Es que están todas chulas. Pero bueno, le va a tocar a esta. Esta a tu casa con la triple mosquetera, que está guapísima. Bien, pues nos vamos a TV Royal. Vamos a copiar el mazo de Lily. Y vamos a probarlo, clanero, a ver cómo funciona. Ahí estamos, cogemos la baraja 3. ¡Madre mía, montapuerco! No lo puedo mejorar todavía al nivel 8, qué pena. Pero pronto, pronto lo mejoraré, ¿vale? Me cuesta 8.000 de oro. Vale, arena legendaria, aquí a la arcaña en arena 9. La nueva arena 9, ¿vale? Porque antes se llamaba arena 8, pero bueno. Vale, no me ha tocado lo que a él. Veamos, a ver qué hace él. Vale, no me ha tocado el veneno. Ah, no, el veneno. No, lo teníamos los dos, el veneno, me parece, ¿eh? Dios mío, pero ¿por qué ha tardado tanto en lanzar el mini P.E.K.K.A.? Vale, los duendes por esta zona rapidillo. Y por aquí, ahí estamos. Vale, 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 vale. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Me va a hacer pedazos! ¡Corre la descarga! Bien, hemos matado a la princesa. ¡Un montapuerco al 9! Y yo estoy por subirla al 7. Perdón, al 8. Me tumba la torre casi, ¿eh? ¡Madre mía! Parece que tenemos la misma estrategia. Por ahora he visto las mismas cartas que yo, ¿eh? Vale, 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 vale. Bien, pero por ahora ya puedo hacer la estrategia que hemos aprendido de Lily. Vamos a ver. A ver si mete veneno, flechas. Vale, uno de pirrito. ¿Me viene bien? A ver, a ver, a ver. Vale, y ahora meto... ¡Oh, madre mía! Esto con esto por aquí. Y el zap... ¡Madre mía! Si su zap está... Su zap me mata a la princesa de un golpe. ¡Qué desnivelada está esta batalla en el día de hoy! ¡Qué bien, qué bien! ¡Muy bien! Muy bien, estupendo. Estupendo, súper desnivelado. Una legendaria al nivel 3, que no la he visto nunca. Y sale una legendaria level 3. Madre mía, venga. Vamos a echar las princesas aquí en el campo de batalla. Mirad lo que me quita la princesa del enemigo, que es casi 200 de vida, impresionante. Venga, vamos por aquí a muerte. Tengo el hechizo de congelación preparado. Vale, mini P.E.K.K.A. ¡Ole! Vamos ahí a tope. Que he congelado todo esto. Vamos a lanzar la descarga. Venga, 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 ahí a dar puñaladas. Vale, hemos dejado la torre a 780 de vida. Volvemos a poner a la princesita por aquí. Cuidado que pueda lanzar ese montapuerco nivel 9. Madre mía, qué nivelazo me saca este compañero. Bien, 3 segundos para el Isis por 2. El Isis por 2 completado. No tengo el hielo, voy a lanzar los esqueletos. Vale, ha congelado él. Voy a lanzar los duendes, que no me maten a la princesa. Vale, perfecto. Vale, vale. Oh, madre mía, el zap me ha hecho pedazo. ¿El Zaz que lo tiene? ¿Al 13? ¿O qué pasa? Madre mía, esto va a estar complicado en el día de hoy. Ya me ha hecho dos coronas. Ya está, y me mata a los esbirros seguro. ¡Uy! Casi. Vale, princesita por aquí. Vamos a intentar hacerle por lo menos una corona, ¿vale? Que va a ser mini P.E.K.K.A. Pero tío, salgo aquí, que me hacen tres coronas. Venga, 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 quítate los del medio rápidamente. Y aquí hacemos esto más esto. Y congelación. Mira, mira lo que me queda. No me... ¡Uy! Madre mía, ha congelado él también. Parece que se está gastando el elixir, pero bueno, en 15 segundos es imposible que yo le haga realmente algo. Mira, el mini P.E.K.K.A. lo tiene al 8, realmente es mucha diferencia de nivel, pero no me va a hacer las tres coronas, amigo. Tranquilo que no. ¡Madre mía! ¡Uno de vida! ¡Oh! ¡Uno de vida y no me ha hecho las tres coronas! ¡Qué suerte la mía! Ahora vamos a ver el nivel de FFF, que la verdad es que es un poco manco para estar en 3.200, ¿vale? Un poco manco. Fijaros, el Zap, efectivamente al 12, me hace pedazos mi legendaria al 1, que es la princesita. Y es que me saca niveles por todos los lados. Bueno, 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 no pasa nada. ¡Volvemos a jugar! Venga, aquí hay que darle caña al mazo de Lily. Venga, a ver, Krumus, nivel 10. Vale, no me ha tocado una buena mano. No pasa nada, veamos a ver qué hace él y ya respondemos a ello. Bruja. Pues ya está, vamos a jugárnosla así, a ver si hay suerte.
Tenemos por aquí la congelación. Vale, hay suerte. Está bien, porque podemos congelar. Y por aquí metemos la princesa. Bueno, ya hemos impactado varias veces. Ahora pues... tenemos la princesa del rival. Uf, madre mía, qué princesa más potente, ¿no? Tenemos ahí una princesa nivel 3. Me va a hacer pedazo. Uy, casi me machaca lo... A ver, un momento. Hay que lanzar ya esto aquí. Perfecto, bien. Vale. Bueno, el monta, pues otro monta nivel 9. Parece que hoy es el día de los montapuercos al 9. Yo lo tengo al 7 y tienen que salirme montapuercos al 9. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle caña, a ver. Este mazo y mini peca. ¡Que no me mate! Bien. No me han matado a la princesa. De todas maneras, va a morir la princesa. Porque, como ya sabéis, ahora cae una bomba que quita una barbaridad. Ahí está la bomba, perfecto. Voy a poner la princesa por aquí. Y unos duendes rapidillos que distraigan al príncipe. Vale, súper fácil. Vamos, necesito 6 de Alicis para esto. Que lo voy a meter por aquí a doble. Vale, 5. Nada, no podemos meter eso ahora mismo. Voy a meter esto, vale. Y mini peca contra mini peca, vamos. Bien, ha salido a tiempo. Y los esqueletos por aquí. El mini peca va por ahí. No sé qué lanzar. Sigo. Vale, montapuerco, dale. No hace ni caso, madre mía. No ha hecho ni caso a ese montapuerco. Qué buena suerte la mía. Qué buena suerte. Si estaba ahí al lado tuya, dale un espadazo por lo menos. El montapuerco al 9 es una burrada, ¿eh? Vale, mi princesa, hasta luego, Lucas. Madre mía, qué mazo más malo. Madre mía, o me tocan mucho. Con diferencia de nivel muy grande. O es que este mazo no vale nada. Aunque ha vencido al otro, ¿vale? Vamos a probar esto. Y los esbirros también, que se recarga rápido el elixir. Ahí tenemos el hielo. Pero congélame a todo. Perfecto, congelación inminente. Descarga por aquí, que se despiertan ya. ¡Vamos! ¡Una corona, amigo! Bien, vamos a empate ahora mismo, pero va a durar poco, parece, ¿no? Madre mía, que le podemos hacer las tres coronas. Estamos sufriendo bastante. Y esbirros. Que no tengo ahí una carta aérea. Qué mal. Voy a lanzar la congelación. ¡No! ¡Ponga el peca al otro lado, hombre! Que te machacara rápidamente. Madre mía, mi mini peca. ¡Vamos, mini peca! ¡Ahí a tope! Vale. ¡Zap! ¡Bien! Por lo menos el príncipe. Vamos aquí aguantando como podemos, claneros. Impresionante. Lo que quita el montapuerco al 9. ¡Impresionante! ¡Vamos! Ah, le hemos hecho dos coronas. O sea, una corona solo. Qué mal, tío, qué mal. Bueno, vamos a probar la siguiente. A la tercera bala vencida. Le hemos plantado cara a este. Fijaros, le hemos dejado la Torre del Rey a 2900 copas. Y seguimos perdiendo copas por hacer esta serie con todos vosotros, ¿vale? Y probar mazos nuevos para que los veáis. Los mazos de los jugadores top. Los mejores del mundo. Vale, nivel 9. A ver si hay suerte con el mazo de Lily. Que era el mejor de... bueno, de los 6 mejores era el último. Veamos. A ver qué juega el enemigo. Vamos. No hace nada. Sigue sin hacer nada. ¿Se le acabará la paciencia? Vamos a averiguarlo. Yo no voy a hacer nada hasta que él haga algo. Se me está acabando la paciencia a mí, ¿eh? ¡Vamos, tío! Nos podemos tirar así toda la partida. Vale. Empieza bien. Tenemos por aquí... y... ¡descarga! Perfecto. Lanzamos princesa rápidamente. Y... vamos a jugarnos así, a dos dedos. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Que tenía 6 de Alicis! Hay 15 minutos pensando. ¡Oh, ha jugado mini peca! ¡No da ni un golpe! ¡Vamos! ¡Ah! No ha dado ni un golpe el tío ese del martillo con el cerdo. Vaya pena. ¿Va a llegar? Sí, creo que llega. Lo voy a distraer por si acaso, que no quiero que me quite ni una pizca de vida. Bueno, cuando el peca te mete un espadazo, no te quita una pizca de vida a todo esto, pero bueno. Bien, tiene el minero, tiene esbirros, tiene mago de hielo, tiene mini peca. ¿Qué más cartas tendrá? Vamos a averiguarla. Voy a lanzar por aquí mi mini peca. ¿Vale? Yo que en mi mazo tengo el veneno, pues ya lo estaba buscando. Pero resulta que yo qué hago ahora contra eso. Pues una princesita aquí, ¿no? Unos esbirritos y un zap. ¡No! Mal, tío. Han matado a mi princesita. Con lo que a mí me gusta mi princesita. Y ahí llega, vale. Nos encargamos rápidamente del minero. Sin problema. Y ahora vamos a jugar esto con esto. Y el hielo... otra vez la princesita. Es que impresionante. Voy a meter el hielo aquí si mete el mini peca. Ah, lo voy a meter igual. ¡Vamos, hombre, el hielo! ¡Venga, que tiramos la torre! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Madre mía, 448! ¡Estupendo!
Vale, necesito esto. Necesito el zap. Perfecto, ey. Uy, creía que me iba ahí a la princesa. ¡Oh, me ha activado el rey! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Van unos esqueletillos por ahí para arriba. Voy a lanzar esto más los esbirros. ¡Separado! ¡Madre mía, amigo! ¡Madre mía! ¡Hasta luego esas tres mosqueteras! ¡Te ha gastado 9 de elixir! ¡Gracias! ¡Me ha regalado 9 de elixir, amigo! ¡Madre mía! ¡Te habrá molado, ¿no? ¡Le ganamos! Ya era hora de ganarle a alguien, ¿vale? Ya era hora. No muera mi princesita. ¡Uy! No ha muerto. Vale, pues princesa por la otra zona. Supongo que llegará. Ahí lo tenemos, efectivamente. Estaba pensando que iban a llegar el minero. Y ahí lo tenemos. Los duendes no mueren con una flecha, así que las voy a meter aquí. Y voy a ir a por las tres coronas. A por las tres, no, a por dos coronas. Ha metido ahí la triple mosquetera. No va a hacer nada, descarga. ¡Vamos! ¡Dos princesas dándole a la torre! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué potencia! Bien, bien, bien. Por lo menos a la tercera, la vencida. Y teniendo el enemigo, la triple mosquetera y yo sin bola de fuego. Ha ido bastante bien. Hemos perdido... Pues la verdad es que no he hecho la cuenta. 30, 37, 21. Hemos perdido así a ojo 20... Hemos ganado 30, ¿no? Sí. Hemos perdido 28 copas. Bueno, hemos perdido 28 copas. Hemos aprendido cómo se utiliza el mazo de Lily. Me lo voy a apuntar ahora por aquí. Recordad, apuntad vuestros mazos. Muy, muy importante, ¿vale? Así que bueno, yo ya me despido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre, ¡a por todas! Y recordad, todos los mazos top en la descripción. Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.